pasando el gordo? Claro que sí, en este día jueves. Hoy le ponemos todo el amor del mundo porque vamos a hacer unos pisanduchitos para los chicos que están de vacaciones siempre. Estamos pensando en recetas fáciles y sencillas para ellos. Chicos, atentos, por favor, y si no, mamitas, llamen a los guaguas a que vengan a hacer estas recetas. Son muy fáciles y son muy sencillos. Para esto vamos a usar nosotros estos pancitos de sándwich sin corteza. Y estos los vamos a armar como un sándwich normal, pero lo vamos a dar un acabado como de tostada francesa. Para, síganlo más, sí, harta aceituna, don Martín y Quintana. Para esto vamos a hacer una salsa estilo de pizza y vamos a hacer también el relleno como una pizza. Entonces, ¿qué vamos a usar para los rellenos? Vamos a usar queso, mozzarella rallado, aceituna, pepperoni, jamón, champiñones, albahaca en unos casos. Ay, en otro caso vamos a usar orégano. Así que usted decidirá cómo quiere ir rellenando sus pisanduchitos. La receta en este momento estará en pantalla y la voz única. Esa voz, esa voz, esa voz. ¿Cuál voz, ve? Esa voz que humedece nuestros oídos de Martín y Quintana. Ah, claro que sí. Nunca lo voy a entender y después voy a pedir que me explique para cuando esa dice humedece. La voz que moja. La voz que hidrata. Esa voz. Pizza. Duchitos. Pizza duchitos. Pizza duchitos. No, no, yo tengo buena vista. ¿Qué les pasa? A ver. Panes de sándwiches sin borde. Queso mozzarella rallado. Orégano. Queso parmesano. Huevos batidos. Un chorrito de leche. Mantequilla. Pepperoni. Jamón. Champiñones en rebanadas. Aceituna negra. Rebanada. Rebanadas. Puré, tomate. Pomodoro. Pomodoro, ajo y azúcar. Rebanada. Unas negras en rebanadas, se ve. Ah. Ajá. Sí. Quintana súper en rebanadas. Te felicito. Todavía no está hecho. Ya vamos a hacer las rebanadas. Las rebanadas de aceitunas. Ya vamos a hacer las rebanadas, no seas verdugo. Qué buena vista. Mire. Quintana. Vamos a poner acá en el puré de tomate, ya sabes, el pomodoro que nos gusta a nosotros en lata. Al Chenco, el Chenco todavía no pasa la prueba del huevo. Todavía no. Ah, cierto. Chenco, te toca pasar la prueba del huevo. Ni de no, ni dale. Tampoco. Ajá, Chenco, quédate ahí. La prueba del huevo. Uno, dos, tres, toca, Chenco. Oh, ¡ay, lo logró! Bien. Muy bien. Dani, también ahí. Dani, la prueba. Uno, dos, tres. ¡Eso! Puedes devolverlo nomás. Regresa el huevo. Ya la comida. Pasaron la prueba, muchachos. Gracias. Listo. Nos vamos a enfocar ahora en hacer la salsa. Para hacer una salsa necesitamos este puré, que como pueden ver es un puré muy rojito, es el de estos gordito, tomates. Si no tengo ese puré, ¿sirve salsa de tomate? Bueno, para los chicos sí, pero les recomiendo, para que no quede muy intenso el sabor, mezclar una parte de salsa de tomate y otra de puré del tomate riñón que tenemos. ¿Qué hacer? Sin semilla, sin piel, un licuadito rápido, mezclamos una parte y una parte. No cocinado, solamente... Y una parte y una parte. Ahora, sal. Ahora, aceite de oliva. Como les ven, ya le puse ajo. Le vamos a poner orégano. ¿Le puso ajo en polvo? Ajo en diente. Ajo sí diente. Tenía en polvo también, pero no. En diente es más rico. O sea, como claro, mucho más rico. Un poquito más de aceite de oliva a mi gusto. Pimienta. Esto a gusto también, si es para los chicos. No mucho picante. Sí, bebé. Ahora pimienta. Y siempre la pizca de azúcar. ¿Por qué? Para bajar esa acidez intensa que puede tener el tomate y que nosotros queremos, en este caso, que sea ligeramente dulzona. Miren, así vamos a tener nuestra salsa de pizza de tomates frescos con un color muy sabroso. Ahora, ¿qué voy a adelantar yo para el siguiente bloque? Solamente me voy a quedar cortando las rebanadas de las aceitunas, porque lo único que vamos a hacer es ir rellenando estos pisanduchitos, que primero los vamos a hacer enteros, ¿correcto? Y los vamos a ir rellenando con todo lo que lleva una pizza a su gusto. Quesito, pepperoni, aceitunas, jamón, albahaca. Los champiñones los voy a saltear con un poquito de mantequilla para que no estén tan al natural. Y nada más, los vamos a ir rellenando para pasarlos luego por la sartén con mantequilla, como una tostada francesa, y llevarlos unos minutos al horno para que el queso por dentro esté bien derretido. Eso, con un poco de parmesano. Elis Taylor, dicho esto, nos vamos ahora a 10 con 4. Son lávese las manos, niña Cari. Es que esa es la parte más bonita, no la participación. Mire, esto lo vamos a tener humedecidos el bordecito. Nuevamente venimos por acá.
Y ya está el aceite caliente. Ya está caliente. Vamos a poner un poquito de mantequilla, bebé. A ver, ya. En este voy a poner unos pocos champiñones. Primero voy a poner quesito, miren. Me llevo esto para acá, gordito. Por favor, porque bebé. Si no voy a chorrear todo, todo. Correcto. Todo. Sí. Quesito. Miren. Unos champiñoncitos. Voy a tomar una lonchita de jamón. Gordito, mire si ahí está bien o no. Sí, está bien, bebé. Ya. Voy a tomar unos trocitos de jamón. Lo vamos a ir picando por ahí. Y este va a ir con jamón. No sé, no importa cómo esté picado el jamón, ¿eh? Totalmente batalla, ¿no? Miren, unos trocitos de jamón por ahí. Sin problema. Podemos ponerle, si quiere, un poco de parmesano para intensificar el sabor del queso. Y le vamos a poner a este orégano. ¿Y esto puede meter al horno también, gordito? Van a ir al horno para que esté derretido. Ya, el horno está precalentado. O sea, solo ahí se 150 dora. Grados, ahí solamente vamos a dorar. Ah, y okay, antes okay, de servir okay. En el horno. Entonces, el mismo procedimiento, mire. Es que es de receta para los chicos que están de vacaciones. Me ayuda un poquito con el borde que no corta el cuchillo. Como que hacemos un selladito. Y con los dedos, ¿no? ¡Caramba! Y aquí es de lado y lado, gordito. Lado y lado, bebé. Ya. Que tome colorete. A ver, présteme dónde está el segundo. Ay, atrás. Ya está listo, bebé. Miren. Cuchillo y deditos, cuchillo y deditos, cuchillo. Lomo de cuchillo. ¡Caramba, qué bonita! ¿No? Aquí es donde se divierten los chicos, muchachos. Esta es la parte que tanto nos gusta a toda la familia. Queríamos que usted lo vea paso a paso. Mire, a paso, qué paso, belleza, paso. Aquí solo se están sellando. Y que agarre un color bonito. Acá le tengo una lata para sacar y llevarlos al horno, mi Caribe. A ver, gordito. Venga, bebé. Pero ahí solo, ahí le doy ya la vuelta. Ah, está un poquito bajo. Ah, ya con razón, porque sí decía, es que no hace ya nada. Ya sabe que la cocina no. No pasa nada. No, no camina, muchacho. Bebé. No camina. Con esto bebé. Le doy la vuelta, chiqui. Sí, bebé, ahí estaba ya. La espatulilla. Bien. ¿Listo? Un poquito bien. De aguada. Vamos a hacer lo mismo está. Por acá. Pero dejemos que se dore una más tantito. A ver, eso ojo, sencillo, vamos a ¿no? chequear, a ver cómo está. Como una tostada francesa debe estar. Ah, esto todavía le falta. Papario. Esta cocina necesita power. Ya le vamos a dar power, bebé. Démosle power. Ahí está, eso es lo máximo. Sí, está sí. El máximo, bebé. Bueno, vamos a esperar tranquilamente mientras listo. Se dora un poquito. Entonces, así, ¿no? Las instrucciones que le dimos. Solamente. Ahí empezó. Hacemos empezó. Así. Quesito. Quesito en uno. Voy a hacer dos de una vez con quesito. Aceitunas y pepperoni, y vaya intercalando como usted quiera, ¿no? Aceitunas con pepperoni, con lo que usted quiera, ir combinando. Puede combinar la pepperoni con jamón, mire. Y vamos a volver en instantes. ¿Qué le parece si vamos a disfrutar de un delicioso cafecito junto a Martín? ¿Ya en serio a cocina? ¡Ah! Chenco no come, Chenco no come. Me haces migas, me haces migas, desde luego. Listo, ¿cuánto tiempo tenemos? No sé, ay, gordito, como 5 minutos. Ay, ay, es terrible. Mira, y así quiere que extraña a producción. Ya están los pisanduchitos. Solamente se los lleva al hornito unos minutillos nada más. ¿Cuánto es unos minutillos, bebé? Unos 6, 7 minutitos, ya, solamente para que se vuelva crujiente la corteza. No, más que nada no, para que esté la el interior. La corteza ya queda sellada, más bien como para que sí, se la corteza es ligeramente blandita. Por dentro. Solamente para que adentro se mantenga calientito. ¿Y si le abre un hito así como para que podamos ver, bebé? Vamos a ver. Para antojarnos más. Ahora, ¿quién coge el cuchillo? ¿Quién anda a coger el cuchillo? Seguramente uno de los que está aquí que no puede producción, más y que está comiendo producción. Y comiendo. Vamos a ver, porque este recién lo metí al horno. Vamos a ver. De por acá, ¿cómo está? Vamos a ver. Venga, ¿qué para está acá, por acá? Está reñiz. Te extrañé, bebé. Bien, ojalá nos toque de sabor diferente, ¿no? Miren, este va con queso, champiñones, albaquita. Lo voy a llevar acá. Voy a poner uno por acá. Voy a poner uno entero y uno medio. A ver, voy a probar. Yo tengo que probar. Dale ya, pero te quedará el feito, cogerás el feito. Claro, él ya está feito, de feito, vacaciones. Yo, para que nos digas si es que ya está listo o no está listo. Ya. Voy a poner la mitad abierta por acá. Mire. Ya se derritió el queso. Correcto. Mire, y voy a poner esto por acá. Buenísimo, gordo. Ya va dando. Un año más, ¿no? Un año más del canal de Panamá. Qué rico. Y por acá vamos a poner un poquitito acá de salsa. Vamos a buscar una albahaca. Está en la decoración.
un poquito, una hojita de albahaca por acá. Yo, verá que le vas a hacer un poquito más. Sí, sí, salcele, sí puede poner un poquito más de la hojita. Ay, oiga, ¿qué le pasa, hoja bandida? Listo, una hojita, siempre troceamos la albahaca fresca. No la corte con el cuchillo, caiga, pues, exacto, siempre troceamos a mano. Y los rellenos a gusto, ¿no? Los chicos que se den gusto ahí. Que le hagan al relleno que quieran. Tengo las de aceituna, ¿eh? Los que no tienen horno, el micro no va a tener buena textura. Sartén, temperatura moderada con oil tapa. Fryer. Oil fryer, ¿no? Exacto. Un poquito de parmesano regado por ahí. ¡Listo! Y un poquito de orégano también. Ya. Ya. Mira. Se acabó. Un sándwich. Y sanduchitos, sumamente rápido. Allá volvemos, sanduchitos, receta divertida para los guaguas. Ya pueden venir todos a probar por acá, compañeros. Los pisanduchitos se pueden dar duro con los divertibolitos también. Claro. Me encantan los nombres de Esteban. Ya pueden venir, pasar a comer. Vengan nomás, vayan acercándose todos porque tenemos 2, 4, 6, 7 y para 14 personas medio sanduchito. ¿Cuántos estamos por acá? No, 17, 8. Ya pueden venir también a ver su medio sanduchito. Para los muchachos de arriba también. Y nosotros vamos cerrando ya la pregunta. Mira, que tenemos este, mira. Ajá, dice por acá, dice, por acá dice Eliana, dice, es una falta de respeto y si dice eso, te caen a ti. O sea, por decir que, ¿por qué llegas tarde? Llegar incluso a la hora planteada es llegar tarde, debemos llegar entre 5 a 10 minutos antes. Muy de acuerdo. Por acá Sebastián nos dice, total falta de respeto, uno siempre llega puntual y en los eventos comienzan con la hora ecuatoriana. Hay que reclamar. Todos los puntuales escribimos, ¿no? Los sí. Impuntuales como que no escribieron los nada. Se quedaron así como, uy, mejor. Prendiendo el televisor para ver saboreando la mañana. Y ya se está acabando. Ya sabe, yo creo que cerramos la pregunta del día diciendo, sí, es una irresponsabilidad, es una falta de respeto, es algo que, como decía Martín al inicio del programa, no decir, ay, es que así soy, no. Sabemos que es un error, así que hay que cambiarlo, hay que trabajar en eso poco a poco, por lo menos, poco a poco, y siendo estamos más contentos. Agentes de cambio, y no permitamos que nos dejen esperar. Uno también tiene que alzar la voz y decir, mira, estás llegando tarde, me parece una falta de respeto, y así comenzamos a cambiar. Llegas tarde, tortuga, otra vez. Venga, papito, venga, venga, tengo que darle su mitadcita, venga, papito. ¿Qué? Ah, para la jefa, mira, que le mandamos el pelo a la jefa. Y este es mi favorito, ¿no? Ahí está. Este es mi favorito, que arriba. Es peperoni con queso y aceituna negra y albahaca. Le toca comer por dos. Ah, para la jefa, espérate, le pongo un ingrediente especial a la jefa. Decoradito. Para la jefa. ¡Come, jefa! Y le puse un ingrediente especial. Ah, y ver, pues si no se mancha el saco, más aceituna le vamos a poner a la jefa. Y le vamos a salsear, que vea, que diga que se le trata bien. Mándale a la jefa. Mándale salseado. Ya, mándale los champiñones, mándale los champiñoncitos salseados. Champiñón salseado, champiñón salseado. Y un ingrediente especial, jefa. Que está escondido ahí abajo. Venga, don Chenquis, agarre su pedacito. A ver, este es para la jefecita, téngalo ahí. Eso, ahí, que es. Ya. Muchachos, venga, agarre su pedacito. Venga, venga, venga. Nos vemos mañana. Venga, agarre su pedacito. Venga, venga.